la colina en movimiento, loco, bro. Dale red, eh. No, no, no. No viene ni siquiera. Muerto el de allá. Está ahí, ahí es un montón. Nice. Último. Hola, ¿qué tal, señores? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Cheto, bienvenidos, señores, a un nuevo video a este canal, papi. Espero que estén muy, muy, pero muy bien. Hoy les traigo un videazo, papi, de cómo moverte con el control, como estuvieron viendo algunos clips. Ahí la verdad es que no he estado jugando mucho con control. La verdad es que, como les comenté, creo que en el video antepasado llevaba más de un año sin jugar con control. Sin embargo, todavía siento que puedo moverme bastante bien con el control. Entonces, bueno, esto lo he estado practicando recientemente. O sea, yo lo pude perfeccionar en tan poquito tiempo sin jugar con control. Ustedes lo pueden perfeccionar mucho más rápido, señores. Ok, van a haber algunas situaciones que a lo mejor no puedan hacer porque sus controles no tienen palancas atrás, o porque tiene una configuración de mando pues completamente diferente. Me refiero a la configuración de botones. No hacer brincan con un botón, hacen con un botón. Entonces, lo que voy a decir aquí van a ser acciones para que ustedes de alguna forma puedan aprenderse las acciones y sea lo que memoricen, ¿ok? Entonces, como primer consejo que les voy a dar rápidamente es que pues jueguen con una sensibilidad bastante alta, ¿ok? Antes de llegar a eso, quiero comentarles que a lo mejor puede ser posible que sea el último video que haga con control. ¿Por qué? Porque ya me decidí que voy a seguir jugando con mouse. Siento que puedo hacer muchas más cosas con el mouse. Con el control puedo moverme bien, pero siempre voy a estar bastante limitado. Y mucha gente dirá, no, es que pues que el mouse es mucho más fácil que el control. Eso. ¿Quién dice eso? Es que una persona que no ha jugado con mouse jamás. Si tú has jugado con mouse en algún momento, podrás saber que jugar con mouse es mucho más complicado que jugar con control, que tiene muchas más ventajas, sí, pero adaptarte al mouse es un poquito más complicado. Y se los demuestro, yo dejé de jugar un año con el control, lo volví a agarrar y saqué casi 3000 de daño en partida. Saco pues, a muy buenas partidas, saco una partida casi de 2000 de daño en rangos Predator después de un año sin jugar con control. Yo dejo de jugar con mouse una semana y no puedo hacer eso ni de pedo, ¿saben? Entonces, digo, es mi opinión personal. Sé que a mucha gente no le gusta que se diga esto porque piensan que por tener control son inferiores, entonces lo que hacen es súper guau. Entonces, no, la verdad es que el control es mucho más ergonómico para jugar. Entonces, toda la gente que juega con control, al final de cuentas, deciden con qué jugar. Entonces, muchos videos los he estado trayendo con mouse. Así que este video va a ser para que ustedes decidan con qué jugar y pues también obviamente puedan aprenderse a mover pues con el control, ¿ok? Como primera instancia vamos a hacer cosas muy básicas. Lo básico primero es pues entender que si tú juegas con el control y corres con un arma en mano, pues obviamente corres mucho más lento así escondes el arma, así escondes el arma. Esto es súper básico y va a ser muy importante porque muchas veces el esconder el kunai en momentos importantes para moverte, sacar el arma, es muy importante para a lo mejor ganar algunas fights, ¿ok? Entonces, vamos con eso, eso es lo primordial. Después vamos con el jump slide. El jump slide es sprintar, agacharse, correr. Sprintar, agacharse, saltar. Es sprinto, me agacho, salto. Sprinto, me agacho, salto. Sprinto, me agacho, salto. ¿Ok? Eso es como que una mecánica muy, muy básica. Vamos con una mecánica un poquito más avanzada. Para todo esto, lo que viene ahorita, yo les recomiendo, señores, tener una sensibilidad pues bastante alta, ¿ok? Es una sensibilidad bastante alta. Yo la juego en sensibilidad máxima y ustedes decidirán cómo. Y en la parte de control, el crouch button, tenerlo en hold para que podamos hacer lo siguiente, ¿ok? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es el bunny hop, que es agacharme, dejar apretado el botón de agacharse y simplemente saltar cuando tocamos el suelo.
Este es un bunny hop. El bunny hop te puede servir para curarte o para moverte rápidamente. Simplemente es sprintar. Me agacho y cada que toque el suelo voy apretando, spameando el botón de salto. Me puedo ir moviendo por todos lados como yo quiera. Ok, esta es una opción, pero tienen que tener esta opción, ¿cómo se llama? En hold, no en toggle, o sea, en mantener, no en alternar. Ok, entonces, yo lo juego alternar porque siempre lo he jugado así. Alternar casi no les va a salir, tendría que ir apretando 1-1 y no, casi no sale, la verdad. Entonces, se los recomiendo de la otra forma. Una vez teniendo esas mecánicas, vamos a pasar a la mecánica, una mecánica avanzada, que es el wall jump. Es lo mismo, corro, sprinto, me deslizo y cuando impacto con la pared, cuando quedo de esta forma, vuelvo a brincar. Viene aquí y ya está. Este es un wall jump normal. En PC, en control con PC, ustedes pueden bindear el tap strafe para hacer diferentes movimientos con el tap strafe. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo, un wall jump normal. Ok. Si se atoran o algo, señores, regresen el video, lo hacen y lo van practicando con calma, ¿ok? Entonces, un wall jump normal y luego un tap strafe. Entonces, es muy sencillo, es un wall jump normal y un tap strafe. Y otra vez pueden meterse hacia la pared, pueden hacer esto igual. Y acaban aquí. Es muy sencillo, es lo mismo, nada más que al final, cuando salen disparados con la pared, aquí apretan el tap strafe, ¿ok? Y ya lo pueden hacer. Si no, si son de consola, no lo van a poder hacer. Los de consola tienen que conformar simplemente con hacer esto, ¿ok? Que mucha gente de consola tampoco lo hace. Ok, ahora, este mismo wall jump, ¿cómo le hago para saltar en objetos que son como mucho más pequeños? Por ejemplo, si yo brinco aquí, para hacer un wall jump, normalmente se engancha. Entonces, lo que ustedes van a hacer, literalmente, ustedes están viendo aquí la palanca, cuando impacten de superficie, la van a hacer un poquito para atrás, literalmente. Y ya van a poder hacer el wall jump en superficies así. Ya. Y listo. Y hasta ahí lo pueden hacer también con un tap strafe. Y queda igual. ¿Ya vieron? Entonces es lo mismo. Vienen por aquí, tap strafe, wall jump, tap strafe. Entonces pueden combinar todo lo que ya les enseñé al inicio para moverse de esa forma. Este es el movimiento que normalmente casi muchos hacen, que es el de meterse hacia los lugares. Y lo hacen como para subir a diferentes cornisas. Y ahí está, ya ven, es lo mismo. Solo es cuestión de que ustedes lo practiquen, ¿ok? Con el teclado es exactamente lo mismo. Ya hay una guía, se llama Cómo Moverte Como Profesional. Ya le expliqué todo con el teclado. Entonces, ahí está. ¿Listo? Muy bien. Este es un movimiento como muy medio avanzado. Ahora vamos con desplazamientos con el tap strafe. ¿Ok? Hay un desplazamiento con tap strafe que literalmente es lo mismo. Sprinto, deslizo y hago tap strafe. Y me regreso. ¿Ya vieron? Sprinto, deslizo y me regreso. Obviamente tienen que brincar, o sea, es sprintar, deslizar, brincar y deslizas. Pero obviamente para hacer tap strafe siempre tienes que brincar. Ok, entonces sprinto, deslizo, brinco. Es lo mismo que en el jump slide. Sprinto, deslizo, brinco y luego me regreso. Ok, esto es lo que tienen que hacer. Y listo. Hacia un lado, hacia el otro. Ok, esos son cambios de direcciones muy bruscos. Ok, ahora vamos con el Super Glide, que es una mecánica bastante avanzada y muy complicada de hacer. Si tú lo haces con estos botones de aquí, va a ser muy complicado que lo hagas, porque estos botones tienen input lag. Si tú tienes un control con palancas, va a ser mucho más fácil, ¿ok? Entonces, obviamente aquí viene la discordia. Es que tú tienes un control con palanca y nosotros no. Bueno, yo lo voy a explicar a como yo lo sé hacer y a como es mucho más fácil. Entonces, si lo pueden hacer de esa forma, bienvenidos. Yo voy a explicar las acciones. El chiste del Super Glide es, mucha gente espera a que escale el mono para hacerlo. O sea, mucha gente hace esto. O sea, espera a que termine de escalar para poder hacer un Super Glide. A mí, la verdad, escalando así me sale muy pocas veces, vean. O sea, escalando así, la verdad es que no me sale tan constante. El Super Glide salieron dos. Ahí no salió. Ahí no salió. O sea, haciendo esto me sale muy poco constante. Pero hay un secreto que yo uso para literalmente que me salga mucho más constante el Super Glide. Ahí está. Y es literalmente quitar la animación de escalada. O sea, en vez de escalar, hacer todo esto, yo choco ya con la estructura arriba. Esto. Y luego aprieto los botones. ¿Qué botones son? Es el
saltar y el agacharse al mismo tiempo. Voy a intentar que lo vean. O sea, estos son mis botones. Yo brinco con este y me agacho con este. Ahí está. Ahí no salió. Ahí está. Y aparte, haciéndolo de esta forma, agarras mucho más momentum. O sea, si tú lo haces... Ahí está, vean. Pum. Ya está. Es un movimiento mucho más rápido. ¿Ya? Ahora, a este mismo movimiento, lo único que vas a hacer es meterle un tap straight. Literalmente. Cuando tú cambies de dirección, cuando tú sales disparado con el círculo y si lo haces hacia adelante, haces un tap straight hacia la derecha. Si lo haces hacia la izquierda, que es el que me gusta hacer a mí, es un tap straight luego, luego hacia el otro lado, o al revés. Si lo haces para acá, tap straight al lado contrario. Y es todo lo que tienes que hacer. Derecha, izquierda, ahí está, listo. Entonces, esta es la mecánica, pues, del Super Live. Muchas veces, pues, combinarlo es bastante divertido. Ya es cuestión de cómo ustedes lo manejen, ¿no? Entonces, esta es la mecánica, creo que más avanzada y más fácil de hacer con el control. Solamente es cuestión de timearla, señores. Es difícil timearla, sí, es complicada timearla, sí. Pero una vez que tú la tengas bien timeada, vas a aprender a hacer como que estos movimientos y te vas a ver bien fenomenoide, ¿ok? Entonces, esta es la parte del Super Light. Ahora, ¿cómo me muevo en los ziplines con...? ¿Cómo me muevo en los ziplines? Más fácil, o sea, ya saben, hay dos formas de moverse en los ziplines. Para eso les voy a enseñar algo con la leyenda Pathfinder. A ver, el primer movimiento que te voy a enseñar es el siguiente, es agacharte y brincar. Agacharte y brincar, ¿ok? Agacharte y brincar, ¿sale? Una vez que sepas eso, literalmente lo que vas a hacer es, al momento que tú tocas el zip, brincar dos veces. Tocas el zip, miren, tocas el zip y brinco dos veces. Y ya sale este movement, ¿ya vieron? Y brinco dos veces, ¿ok? Este es el movimiento básico. Este es el jump básico, ¿ok? Entonces, lo que van a hacer es lo mismo aquí, literalmente. Está el de engancharte, brincar. ¿Ya vieron? Me engancho y brinco, que es para moverte de lado a lado. ¿Ok? Y está el que les acabo de enseñar. ¿Ok? Que es me engancho, brinco dos veces. O sea, me engancho, brinco dos veces. ¿Ya vieron? Me engancho, brinco dos veces. ¿Ya? Y el de engancharte normal. ¿Ya? Ok, ya tienen estos dos. ¿Ok? Ahora, lo que van a hacer en el zip y los clips que vieron es hacer lo siguiente. Brinco dos veces, me engancho. O sea, me engancho, brinco dos veces, me engancho. Esa es la acción. Me engancho, brinco dos veces, me engancho. Entonces, y aquí se vuelven a enganchar, ¿ok? Esa es lo que se hacen los zips. Es pum, pum. Y luego hacen este. Entonces, me engancho, brinco dos veces, me engancho, brinco. Ya, me engancho, brinco dos veces, me engancho, brinco. Es pum, pum. Y así, ok, a ver qué va. Es pum, pum, pum. Ahí está. Ok, que se quieren ver más perrones, bueno, lo pueden hacer tres veces. Es me engancho, brinco dos veces, me engancho, brinco, me engancho, brinco. Ok, ese ya. Espérenme que no me salió. Ahí está. Listo, y se quieren ver como mucho más paicones. Es eso. Entonces, esa es una de las mecánicas más avanzadas que puede existir con control. Es súper complicada si no tienes una sensibilidad muy alta. Antes podía subir hasta allá arriba haciendo eso, ahora ya no se puede. Entonces, pues, esa se las dejo, pues, obviamente, para que ustedes la dominen y la controlen. Pues bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar con este video. Obviamente hay más cositas que se pueden hacer con el jump pad, hay más cositas que se pueden hacer con otros artilugios, obviamente. Pero pues yo creo que con esto es suficiente movement para que practiquen con el control. Yo creo que después de esto literalmente se van a volver unos masters con el control, porque pues es cuestión de mucha práctica. Y si yo que dejé un año jugar con control, ustedes pues obviamente que siguen jugando con control constantemente, pues lo van a poder hacer. ¿Ya vieron? Eso es literalmente combinar todos los movimientos que les estaba enseñando para poder moverse de una forma bien paicona y pues no se ven como unos bots al momento de jugar con control. Espero que les haya gustado este video, cuídense mucho, perdónenme si no sigo jugando con control o si no ven más gameplays con control. A lo mejor sí los vean más adelante.
Pero pues ahorita por el momento yo creo que estoy feliz con el mouse. Estoy también feliz que, de que pude hacer esta guía con control, o sea que puedo moverme también muy bien con el control. Y creo que eso lo aprendí gracias a que, pues de alguna forma, aprendí el comportamiento del mouse. Pero pues bueno, cuídense mucho, suscríbanse al canal si no suscritos, les mando un besito en la cola y pues gracias por todo el apoyo, papis. Un abrazo, nos vemos, bye.